Los pies. Adiós, ya tenemos una pierna y dos manos para despedirnos. Bienvenidos un día más a Maral Recti, tercer vídeo del día. Muchachos, ya está toda la carne en el asador. Jimmy ha dado su apuesta, Maral Rect ha dado su apuesta y Doctor Severe ha dado su apuesta. Y yo he dicho, joder, quiero saber lo que opinan mis suscriptores. Así que en la pestaña comunidad no he puesto todas las batallas y para vosotros, ¿quién es el ganador de esta triple apuesta letal? Aunque Severi y yo no nos hayamos apostado nada, el corazón de Jimmy lo tendremos. Si yo gano, si gana Jimmy o si gana Severi. Pero vamos primero con la FMS España. Aquí he puesto todos los resultados para que luego digáis que únicamente reacciono, cabrón. Escribo un folio y todo. Y vamos con la FMS España, que ya sabréis los resultados, pero yo lo estoy grabando a las 3 de la tarde. Por lo tanto, todavía no se ha celebrado y no sé cómo ha ocurrido todo. Pero aquí es donde más coincidimos todos, Jimmy y yo, y Severes se le fue la verga un montón. El enfrentamiento entre Chuti y Bennett, los tres hemos elegido a Chuti. Y vosotros votando en la pestaña de comunidad habéis dado un 79% que gana Chuti. Por lo tanto tenemos un punto cada uno. ¡Ué! Ahora es cuando ya empiezan las discrepancias. Tenemos a Skone contra Walls. Vosotros en la pestaña comunidad habéis dado un 81% para Skone. Jimmy y yo sumamos un punto y Severe ya empieza a flojear. Voto a Walls, que seguramente haya ganado o haya perdido, no lo sé, pero en este momento vale verga para mis suscriptores. Zasko contra Mr. Ego. Vosotros en la pestaña comunidad, 67% para Zasko. Jimmy y yo sumamos un punto. Y Severe, ya está, ya nos está viendo desde la lejanía. Hasta luego, muchachos. Sus 100 dólares están haciendo así. Nos fuimos, nos fuimos. Betia contra Blon. Blon para vosotros gana con un 66%. Por lo tanto, Jimmy y yo sumamos un punto. Y Severe es que ya está un poquito con las piernas así. Ya no siente nada. Nos está diciendo, what the fuck, qué lejos están. Y por último, RC contra Walls. Vosotros habéis votado un 74%. Que vence RC. Por lo tanto, Severe con Force ya está. Valió verga. Nos habéis dado 5 puntos a mí, 5 puntos a Jimmy y 2 puntos a Severe. Por lo tanto, se ve que la lucha de titanes es entre Jimmy y yo. Que a lo mejor ahora Force ha ganado y demás. Pero bueno, ya sabéis que son hipótesis y me gusta compartirlo con vosotros. Vamos con la FMS México, que esto es lo que me perturba. Es lo que yo creo que me va a hacer perder. Es más, tuve una pesadilla el otro día que luego la cuento, ¿vale? Asesino contra Jack. Como bien dijo Severe, una cosa es que me guste arriesgar y otra cosa es que sea un pendejo. Aquí los tres hemos votado Asesino y vosotros habéis dado un 96% que ganaba Asesino. Por lo tanto, sumamos un punto cada uno. Yo me pregunto, ¿ese 4% que ha votado a Jack son Nostradamus o qué pasa? ¿Cómo vais a votar allá? Que a lo mejor gana, ¿eh? Que no lo sé. Todo puede pasar en el freestyle, pero hostia, es como si juega el Real Madrid contra el equipo de tu barrio. Que no por desmerecer allá, pero hostia, ¿sabéis? Que no ha ganado ninguna batalla. O ha ganado una, no me acuerdo ya. Tenemos la siguiente batalla entre Johnny B y RC. Y aquí es donde los tres volvemos a coincidir que votamos a RC. Y el público de Maral Red con un 67% también votó ARC, aquí hemos coincidido los tres otra vez. Y Stigma contra Joker, vosotros con un 81% habéis votado que el vencedor es Stigma. Por lo tanto, Jimmy, Maral y Severe también votamos lo mismo. Aquí ya tenemos 3 puntos cada uno, así que muy, pero que muy bien. Ahora es cuando vienen un poco las discrepancias. Jimmy se la juega y votó a Raptor, cosa que Severe y yo votamos a Lobo Estepario. Para vosotros, con un 65%, gana Lobito Estepario. Así que yo ya estoy viendo... ¡Jimmy! 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 ¡Esos 500 dólares para mí! ¡Míralo! ¡Míralo cómo los estoy repartiendo! Y Severe está alcanzando un poco a Jimmy. Y Jimmy por el momento queda en el segundo puesto. Y esta, la quinta batalla tenemos a Enciclopedia contra Potencia. Que yo pensé que para vosotros también estaba claro, pero ¡hostia! Con un 68%, Potencia gana Enciclopedia. Y os voy a contar mi pesadilla. Durante estos 3 días estoy teniendo fiebre, ¿no? Con 38, 38 y medio. Y la noche que hice la apuesta con Jimmy, imagínate lo perturbado que estoy. Soñé que estaba en el Twitch de Jimmy, que Jimmy todavía no está haciendo directos en Twitch, y que estaba él, ¿sabéis? Porque vosotros no lo habéis visto, pero yo sí lo he visto. Me lo imaginaba que yo estaba así
y él me estaba cortando el pelo, o sea, él me estaba rapando el pelo así, no me estaba dejando calvo, y me dijo al oído: Maralf, con que Enciclopedia iba a perder, perro culeao. Ahora mira, te ha dejado calvo por él. Y yo, joder, que el puto Enciclopedia, te lo juro, que va a ganar. Yo no entiendo cómo es posible que yo vea algo tan claro que es de potencia. Los dos mexicanos cabrones voten Enciclopedia. No lo entiendo, mi cabeza no lo entiende. Pero bueno, por el momento yo estoy para los suscriptores de Maral Rec. En primer lugar, el corral de Jimmy segundo y Severe tercero, pedazo de gallo. Seguimos ahora, después de la FMS España Mexicana, vamos con la Argentina. Aquí es donde ya Severe, creo que le decimos así: hasta luego, Severo. O sea, ya no con una, con dos manos. Hasta luego. Tenemos a Nacho contra Cacha, donde vosotros habéis votado con un 79% a Cacha. Por lo tanto, nos dais un punto a Jimmy y a mí. Y Severe, Severe, valiste totalmente verga. En la siguiente batalla, de Toque contra Clan, vosotros me habéis sorprendido y habéis votado a de Toque con un 60%. Por lo tanto, Jimmy me vuelve a alcanzar. Y Severe y yo sumamos 0 puntos. MKS contra Réplica también es una batalla que por el momento es muy clara. Le habéis dado un 91% a MKS y a Réplica un 9%. Por lo tanto, los tres subamos un punto, pero yo pienso, hostia, imagínate que Réplica dice: mira, es la última batalla, me vale verga la vida, voy a hacer que piensen lo que se han perdido de mí por no respetar esta cultura, guacho, y humilla a MKS. Bueno, por suerte o por desgracia, tanto gane Réplica o no, no nos afecta. Es una batalla que no afecta para nada en el resultado. Y ahora es cuando tenemos a Papo contra Trueno. Vosotros habéis dado un 70% de votos a Papo. Por lo tanto, Jimmy y yo sumamos un punto. Y Severe, madre mía, es que ya hasta con los pies. Adiós, ya tenemos una pierna y dos manos para despedirnos a Severe. Y la última, Sub contra Stuart. Los tres hemos votado a Stuart y vosotros también con un 85%. Estamos Jimmy y yo muy igualados y Severe ya está en la lejanía. Lo decidirá todo la última FMS, la FMS Chile, que es donde también hemos diferido Jimmy y yo. Padre, Hijo, Espíritu Santi. Tenemos a Teorema contra Stigma. Para vosotros con un 93% gana Teorema, aunque perdió contra Tom Crowley ayer. Así que ojo, puede que no tenga tanto nivel y dé la sorpresa Stigma. Pero bueno, habéis votado con un 93% que se la lleva Teorema. Acertijo contra el menor. Aquí a Jimmy y a mí nos decís: venga, hasta luego. Y habéis dado un 59% de que gana el menor. Por lo tanto, Severe sigue subiendo y Jimmy y yo bajamos un poco. Tom Crowley contra Ricto, habéis dado un 80% para Ricto, por lo tanto, los tres coincidimos ya que votamos a Ricto. Y te quedan dos batallas: Kaiser contra Nitro, que van a ser, yo creo que, tela de la buena. Kaiser contra Nitro, vosotros, ha sido la batalla creo que más igualada, ha estado 51-49, 51-49, pero habéis dado como ganador a Nitro con un 54%. Y Severe y yo valemos puta verga. Jimmy me iguala y por último tenemos a Pepe Grillo contra Drose y habéis dado con un 70% que gana Pepe Grillo. Nada, muchachos, esto sumando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 puntos para Amaral Reg. Y para el corral de Jimmy, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 puntos también para el corral de Jimmy. Y para Severe tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 puntos. Por lo tanto, si salen las predicciones según habéis dicho vosotros, tenemos con 11 puntos a Severe y con 17 puntos para cada uno, para Jimmy y para mí. Y mi pregunta es, ¿y si empatamos Jimmy y yo? ¿Qué verga hacemos? ¿Los dos perdemos o qué? En plan, ¿yo me rapo y Jimmy me da $500? ¿O cómo desempataríamos? Claro, después de hacer esto, quemado 17 puntos cada uno, he dicho: hostias, y si empatamos, ¿qué vaina hacemos? Pero bueno, seguramente ya lo pensaríamos Jimmy y yo. Y realmente se está moviendo mucho esto por Twitter y por demás, en plan: te vas a quedar calvo, Jimmy, cabrón, te vas a quedar pobre. Así yo creo que es una iniciativa que hemos soltado Jimmy y yo, y Severe, que es muy buena, es entre nosotros, y que os está impulsando a vosotros también a votar, y me está gustando mucho. Así que si queréis que para las próximas FMS hagamos algo parecido así, para darle un poquito más de emoción entre nosotros, lógicamente,
pues dejad vuestro like y así sentir la emoción de este pecho moreno contigo y con nosotros. Así que yo ya me despido. Jimmy, Severe, Maral Rec, está la suerte echada y seguramente hayan pasado ya cosas en este FMS España que yo todavía estoy en el pasado, no lo he visto. Muchas gracias a todos por estar un día más aquí conmigo y sin más dilación. Hasta el siguiente vídeo.